Luego de que la firma contratista José Domingo Ortega entregara trabajos de la primera fase del proyecto de construcción de la nueva sede de la Defensa Civil en el barrio Las Granjas de la Comuna 6, arrancaron los de la segunda fase a cargo de Unión Temporal Defensa Civil. La Secretaría de Infraestructura inspeccionó el avance de los trabajos. La primera fase consistió, fue un contrato que recibimos el año pasado, consistió en la construcción de toda la parte de la estructura como tal. Y en esta ya estamos haciendo los acabados, es decir, ya dejándolo ya en obra blanca. Entonces anterior se recibió en una obra negra, esta ya lo estamos dejando en obra blanca e incluye también todo el tema de los mobiliarios para que el mismo entre a funcionar. Mobiliarios, pues todo lo que tiene que ver con cocinas, tiene que ver con camarotes, la parte de los salones. Tiene que ver con pues pitres, silletería y demás. Alrededor de 3.500 millones de pesos invierte el municipio en el proyecto, que ya avanza en un 75%. Este contrato le faltan 4 meses para su ejecución. Estamos hablando que en el mes de septiembre estaremos ya entregando esta obra. ¿Y seguidamente cuánto tiempo tardaría para que la sede comience a operar? No, inmediatamente. El hecho de que nosotros la recibimos como ya queda terminada, queda culminada totalmente y queda con todo el mobiliario, pues la misma ya es trámite administrativo, que son muy cortos para entregar ya a la Defensa Civil y que ellos ya puedan operar desde acá. Gerson González, secretario de Infraestructura, especificó las áreas con las que contará esta moderna sede del organismo de socorro. La cual consiste ya es en dejar en funcionamiento la nueva sede de la Defensa Civil, es bastante importante, tiene todo el tema de acomodaciones para 54 personas, en 8 oficinas, tiene la parte de bodegas, bibliotecas, salones para todo el funcionamiento de la Defensa Civil. Es muy importante porque pues en las condiciones en las que actualmente están funcionando el cambio se va a notar. En agosto próximo se espera que la obra sea entregada a la comunidad y comience la prestación de los servicios de este organismo de socorro en el nororiente de Barrancabermeja.